No. Ya estoy aquí. ¿Qué es lo que estoy añadiendo en mi inventario? Ah, vale. Vamos a ver. Déjame investigar. Joder. Verás. Te faltó una habitación arriba, por cierto. No, no, mire todas, ¿eh? Ya trae una puerta. Pero muy feo. ¿Cómo muevo esto? Venga, vamos. Otra vez volver. I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. ¿Por qué más te da si era un cabrón? Yo he fingido, ¿eh? Yo ya sabía eso, ¿eh? Yo ya lo sabía, he fingido.
puto calvo de mierda. Aquí todos los calvos son malos. Vámonos. ¿Eso estaba aquí? ¡Hostia! I need to get rid of them before I leave the basement. ¿Y cómo me salgo de ellas? Espérate. Hola, calvo. He's upstairs. Does he want for me? Me cago en tu nación. Pero no cuela, que estaba... A ver, calvo, venga, mátame, si te atreves. ¿Dónde estás, calvo mamón? Y no me apagues velas. Bueno, y hasta aquí el juego, fin del juego. Bueno, no tiene un final muy interesante, pero... ¿Cómo acaban todos? Muertos. Damn it, someone's torn out the rest of the pages. Was in the attic. I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Hey, ¿esto estaba así antes? También lo había abierto, ¿eh? Y aquellas también, qué falso. No me vais a cerrar mis ventanas.
gusta una mujer? ¿Y qué haces tú aquí ahora? A ver. Ahora, verás cómo ya no se cierra más. ¿Dónde están las cajas? Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma? Can you hear me? Emma? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Mujeres. Pero es rara, no sé. Hombre, la casa está chula y tal. O sea, a mí no me importaría vivir aquí. Hombre, si aparecen calvos de la nada, pues ya no tanto, pero bueno. It's her problem. She sounded like it took a piss on her mother's flower bed. Mi madre vivió aquí durante toda su infancia, pero no hablaba mucho de ello. Me alegro de que pienses que es el lugar en el que Emma y yo deberíamos vivir. No puedo imaginarme cómo sería criar un hijo en Boston a día de hoy. ¿En medio de la nada? ¿Cómo en medio de la nada? Ah, pues sí, ¿por qué no? Lo bien que me lo pasaba yo en el campo. Well, I guess I'll have to go to the basement and replace the fuses. Thank you.
Muy bien. Need a flashlight. It's damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Oye, no he visto ninguna. Ya que el internet más antiguo esto, ¿no? ¿Qué te desquiciaría? ¿Por qué? Sería como vivir en un piso normal, pero en una casa más grande y lejos de todo el ruido de la ciudad y de la contaminación. Yo estuve semanas de acampada y el aire que se respira es puro, fuera de contaminación, todo es silencioso, tranquilidad. Ya, bueno, yo también me quería ir si me gusta el campo. Vale, pero... Pero da igual, sigue siendo ciudad, no, no es campo, ¿no? This horse will haunt me in my dreams. Ojo, vale que te persigas el caballo con otra cosa. It's chiming and startled many people. Where are the fuses? Está pillado, ¿eh? Strange, one's missing. Is someone taken out on purpose? Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Esto, es que esto lo han tapiado, ¿eh? Bueno, eso de que no sale cara. Ah, pero te he dicho cobertizo. No, no, es ese, ¿no? ¿Lo han quitado antes? ¿Estaba aquí? O sea, estaba ahí el establo ese o lo que fuera. Thank you.
What is this? Where did all the blood come from? Shirt covered in blood. It's fresh. How did it get here? Why would Emma bring my old stuff from the office here? O sea, esto es como un detector de fenómenos extraños. Que soy agente de la CIA. Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here at a different time. Ah, ya. Y un detector de metal, sí, también. At the edge of the screen show the direction to go, and the number is the distance to the nearby cloud. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. Signal must be coming from this place. Now I just have to use the scanner on this cloud. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. They're covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here.
fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe.